en traer todas estas novedades eh, a la sociedad. Ok. Cosette, la misma pregunta. ¿Cuál es el compromiso de tu compañía para lograr el acceso a los medicamentos que son vitales para los nuestros? Gracias, David. Eh, pues primero, el compromiso de Sanofi es generar diferentes eh, alianzas, tanto con el sector salud público como con diferentes organizaciones civiles para dos puntos en específico. Uno, conocer claramente cuáles son las necesidades que tienen los pacientes para poder eh, desde la parte tanto médica, clínica, científica, poder sumar con nuestras terapias y cambiar la vida de estos pacientes. Y por otro lado, también entender cuáles son las necesidades de las instituciones y ver cómo podemos colaborar en conjunto para lograr que el acceso a estos medicamentos y terapias innovadoras se dé no solamente para los tratamientos de Sanofi, sino para cualquier tratamiento disponible respecto al tema de enfermedades raras. Okay. Cristian, la misma pregunta. ¿Cuál es el compromiso de tu compañía para lograr el acceso a los medicamentos que son vitales para los nuestros? Usted ya nos dio una parte de la explicación. Por favor, sí. añade lo que quieras. Eh, complementando la respuesta de Coset, eh, Sanofi al final tiene esta responsabilidad social y bajo esta responsabilidad social se generan muchas alianzas, estas alianzas con las instituciones de salud, las asociaciones de pacientes y esto va a generar que al final los medicamentos siempre estén disponibles en las instituciones y que siempre tengan y estén regulados por las autoridades sanitarias para que cumplan los términos de, de seguridad y eficacia. No, adicional a esto, pues hay un grupo de, de representantes en campo que se dedican a, a visitar a los médicos, también se dedican a, a la parte administrativa dentro de las instituciones de salud para monitorear cuáles son los consumos, que el medicamento siempre esté disponible si algún medicamentos se está agotando en algún hospital, siempre estar atentos a, esta, a este consumo para que al final el paciente no deje de recibir su tratamiento en conjunto con las acciones de la institución, en conjunto con las acciones del médico y por supuesto también la, la, las acciones de, de, del paciente y de Sanofi. Tengo mucho gusto en presentarles a quien seguramente ya conocen, el biólogo David López, el mero mero de Biomarín en México. Tocayo. Eh, está Cristian Mata, el doctor, el, el, perdón, el ingeniero Cristian Mata. Está la doctora Daniela Morales de Taquera. Está Cosette Tobilla de, de Sanofi. Y nos da mucho gusto también tenerte, Tocayo. La pregunta que les hice, Tocayo, que es igual para todos, es ¿cuál es el compromiso de tu compañía para lograr el acceso a los medicamentos que son vitales para los nuestros? Tocayo, muchas gracias. Primero que nada, pues, saludo este, a, a las chicas, a, a Cris, que ya tenemos bastante tiempito de conocernos también. Este, me da mucho gusto que podamos estar unidos a través de este foro, eh, que al final, pues, tenemos algo en común. Y, este, y vaya, si contigo, ¿no, Tocayo? Entonces, pues, no, mira, con mucho gusto. Yo creo que la pregunta como, como acceso, como tal, pues, hay toda una... Digamos, una gama grande de, de actividades que las empresas hemos desarrollado como compromiso. Para hablar a nombre de Biomarín, pues bueno, ya voy a hacer 12 años en esta empresa y creo que lo que he tratado de imprimir en el sello de lo que hacemos es justamente esa palabra, tocayo, el compromiso. Eh, sabemos que México es un país complejo en los temas de acceso, en donde tienes que navegar por diferentes avenidas y diferentes. Eh, obstáculos durante el proceso de inclusión de un medicamento. Entonces, para mí, el compromiso en acceso, pues yo diría que es donde más nos hemos especializado, ¿no? Siendo los tenedores del de honor de manejar estos productos que le cambian la historia natural a los pacientes y que les cambian la vida al mismo tiempo, eh, pues nos hace realmente responsables de poner todos nuestros esfuerzos en, en, en ser. Eh, óptimos en el manejo del acceso, ¿no? Tú sabes que hay que pasar diferentes avenidas para llegar a la disponibilidad. Y lo decía muy bien Cris ahorita, ¿no? Hay veces que ya llegaste, sí, pero ahora el tema es que esté disponible, porque siempre los patrones de, eh, de recompra en las instituciones de gobierno son muy regulares, Entonces, nos toca tener compromiso en todo, en empujar los registros, las aprobaciones del Consejo de Salud, las aprobaciones en las instituciones. Y una vez que el medicamento está, pues toca estar asegurando que el producto esté disponible. Eh, y que las instituciones pues, nos ayuden trabajando en forma más regular para que al paciente no le falte. ¿no? Yo te diría que ese es como un trabajo que hacemos todos los días eh, y vaya que si la palabra es compromiso, creo que es un sello, yo diría, por lo menos hablo por, por Biomarín y el equipo que tengo, del cual estoy muy orgulloso porque realmente nos entregamos de lleno al, al tema de acceso, que es el, lo que más nos ocupa. ¿no? Muchas gracias, Chocayo. Les quiero comentar antes de hacer la segunda pregunta, que le preguntamos a 19 pacientes... Hombres y 13 pacientes mujeres. ¿Qué tanto conocían a las compañías que proveen los tratamientos a los que ellos acceden? De Biomarín, eh, 22 personas dijeron: Sí, 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 conocemos bien a Biomarín. De Sanofi dijeron: 30, sí, sí, lo conocemos bien. De Takeda me dijeron: 27, sí, sí, lo conocemos bien y señalaron que las terapias las conocen por nombre y que las conocen también por la fórmula que viene eh, representada en cada uno de sus viales eh, no me la pudieron explicar pero dijeron sí sí ahí viene cómo está la cosa y etcétera es decir la gente sí se interesa sobre todo los que están siendo transfundidos con estas eh, terapias de qué les ponen en las venas y eso es muy importante para ellos la segunda pregunta tiene que ver con algo que evidentemente los pacientes eh, están interesados en conocer. Los pacientes a quienes llegan sus fármacos deben conocer la información acerca de la seguridad, eficiencia y eficacia de los mismos. ¿Tienen ustedes algún modelo de comunicación para tratar este tema con ellos o no? Empezamos ahora por Cosette. Gracias, David. Eh, bueno, yo primero también platicar un poquito que Sanofi tiene más de 30 años de experiencia respecto al tema de eh, enfermedades raras. Estamos actualmente migrando a un nuevo modelo de hacer más acercamiento a los pacientes. Eh, como ustedes saben, normalmente la industria farmacéutica tenía cierto tipo de limitantes de cómo poder hacer la comunicación al paciente. Eh, en los últimos meses y en este último año estamos transitando en un nuevo modelo para poder tener más cercanos a los pacientes, poder conocer mucho más su perspectiva eh, respecto a cómo están viviendo su padecimiento. Y el doctor Chris, me, el ingeniero Cris, perdón, me complementará, pero un poco desde el lado de asuntos públicos, que es el rol que a mí me compete, la parte eh, de comunicación con el paciente, pues ha sido gracias a la alianza que tenemos con organizaciones de la sociedad civil como lo es Femexer y como lo es Pide un Deseo, eh, el poder compartirles este tipo de información eh, a los pacientes. Y existe otra ramita que justo es la que les platicará el ingeniero Crismata. Gracias, José. Doctora gracias, Daniela. Vos. Con respecto a los pacientes a quienes llegan tus fármacos, deben conocer la información acerca de la seguridad, eficacia y eficiencia de los mismos. ¿Hay algún modelo de comunicación que tengan ustedes para tratar esto con ellos o no? Sí, eh, David. Eh, eh, de inicio, como sabemos, la mayoría de los medicamentos trae un inserto donde habla de qué medicamentos está poniendo, para qué está indicado, ¿no? Eh, eso, pues, en cualquier cajita de los medicamentos se puede encontrar. Sin embargo, también. Eh, tenemos abierto un canal para los pacientes. Por si tienen cualquier duda al, respect al respecto, pueden escribir ese correo y se les manda información específica eh, con lenguaje, digamos, común, eh, que sea eh, digerible, digamos, para los pacientes. Es medinforatana.com. Ellos pueden escribir ahí cuando tengan cualquier duda. Y esto también lo abordamos desde el punto de vista de los médicos, porque obviamente también damos capacitaciones al respecto y el paciente también se puede acercar al médico eh, eh, si tiene cualquier duda. Y finalmente, en algunos programas, que eso quizá lo platicaremos más adelante, eh, hay un grupo de enfermeras que eh, se encargan de dar seguimiento a los pacientes. Entonces, el paciente también puede preguntarle directamente eh, si está en, est en alguno de estos programas, eh, directamente a la enfermera, cualquier duda que tenga eh, sobre la seguridad, incluso si tiene algún, eh, alguna duda sobre la seguridad o algún evento adverso, también se puede acercar con la enfermera y ya se hace todo el proceso también de reporte, que eso es algo importante, ¿no? A veces, ¿qué hago si tengo un evento adverso? Entonces, también hay todo eh, un un sistema, digamos, eh, que se tienen muchas compañías farmacéuticas donde el paciente se puede acercar y reportar en caso de que haya un evento adverso. Y eso nos sirve a nosotros para, eh, digamos, juntarlo a través de los años y ver si hay que hacer alguna recomendación distinta con respecto a los medicamentos. Entonces, en realidad, eh, tenemos varios canales de, de comunicación con el paciente y justo como decía Cosette, siempre cuidando la confidencialidad, ¿no? Cuidando eh, eh, la identidad del paciente y que se comienta, sea un tema meramente médico, más allá de lo comercial. Muchas gracias, Daniela. Tocayo, los pacientes a quienes llegan tus fármacos, Tocayo, deben conocer la información acerca de seguridad, eficiencia, eficacia de los mismos. ¿Hay algún modelo de comunicación que Biomarín tenga para esto o no lo tienen? Eh, gracias, Tocayo. Creo que en realidad, digo, tocaron este, tanto ECOSEP como Daniela, pues muy bien el tema de. Yo diría lo que está atrás de esto, Tocayo, y es muy bueno que este tipo de conversaciones sirvan para que tú nos ayudes también a, así como preguntaste y a quién conocían, interesante también que conozcan el rol de la industria en el sentido de la comunicación directa a los pacientes, la cual, bajo los códigos actuales de ética y transparencia que tenemos en la industria de México, no es posible. Es decir, hoy día yo no puedo yo levantar el teléfono y llamarle a un paciente. Eso es algo que está digamos autorregulado por la industria y digo la palabra autorregulado porque la industria decidió desde hace años hacerlo y pues a las compañías somos miembros de Canifarm o ¿no? de Amid que son nuestras dos grandes cámaras Nos vemos, tenemos la obligación de cumplir este código no en donde no puedes tener una comunicación directa con el paciente sin embargo como ya lo dijeron muy bien pues afortunadamente existe tú, tocayo Existes tú y existen otros como tú que nos han ayudado a transmitir hacia los pacientes todas las, las, las informaciones relativas a lo que es eficacia y seguridad, que es, como lo decía Daniela, básicamente el principio básico de que todos tenemos derecho a saber qué nos estamos poniendo, ¿verdad? Y por otro lado también la parte de eficiencia, porque tocaste la parte de eficiencia que llamó mi atención, también de alguna manera nuestros medicamentos tienen esos atributos. Y la manera más eficiente, más ética y transparente es a través de grupos como ustedes. Y te quiero comentar algo también que he observado, Tocayo, que en, en los últimos años de cuando a ti y a mí y un poco a Cris también nos tocó empezar, eh, pasaba que no estaba tan normado el tema de las, los programas de pacientes. Y, y hoy día ya tienes como una normatividad ahí bien clara. Casi todas las empresas estamos haciendo lo mismo. El, el, los grupos de pacientes están cerca de los pacientes, pero ya para el seguimiento. A largo plazo del acercamiento a si está yendo a sus incursiones, por ejemplo, los, las, este, los programas de pacientes han venido a, a resolver un, un tema, un dilema también para, para que nosotros seamos mucho más transparentes. Como decía Daniela, no no manejamos, por supuesto, la información confidencial de los nombres, las direcciones, las edades, etcétera. ¿no? Entonces, si sí hay como todo ya un sistema súper robusto de, de programas de pacientes. Y, por otro lado, tenemos las, los grupos, las organizaciones de la sociedad civil que también nos ayudan mucho a transmitir todo esto que, que queremos hacer llegar a los pacientes. Entonces, bueno que lo digas, que lo preguntes, porque también quizá algún paciente diga, uy, no, pues es que los de la industria no me llaman, o, ¿por porque no me buscan? Bueno, pues hay una razón, pero siempre tenemos esas extensiones, ¿no? Llámese programas de pacientes, enfermeras o ONGs, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que es un tema que este, es muy importante que lo hayas traído, te lo, te lo agradezco mucho. Gracias, Tocayo. Gracias a ustedes. Cristian, la misma pregunta. ¿Los pacientes a quienes llegan tus fármacos deben conocer la información acerca de seguridad, eficiencia y eficacia de los mismos? ¿Hay algún modelo que tu compañía tenga para que esto sea posible? Sí, claro. Y creo que ya los puntos más importantes ya los han tocado. Este, y para complementar... Es muy importante esto que menciona David, ¿no? El respetar esta relación que las farmacéuticas pueden o no tener con el paciente, o a través de qué de qué eh, grupo de, de, de la industria farmacéutica pudiera tener contacto con el paciente, como el soporte a pacientes que eh, seguramente las las compañías lo tienen disponible, pues a través de estos eh, de estas eh, estructuras de las compañías, pues también se, se difunde cierta información con los pacientes de forma muy digerible, como dice la doctora Daniela, para que al final el paciente siempre esté comunicado con el médico y le pueda reportar. Cualquier evento o cualquier sintomatología que pueda él eh, sentir fuera de lo común cuando se le aplica el medicamento, ¿no? Entonces, es por esto que es muy importante que el paciente, pues, le reporte si al momento de la infusión se sintió mal, se marea, le dolió la cabeza, si le generó, generó algún tipo de, de, de alguna, eh, posiblemente alguna reacción. complicación o alguna reacción médica. Entonces, que se lo informe directamente al médico. El paciente también pudiera tener la posibilidad de reportar la farmacovigilancia al igual que su médico. Entonces, existen los correos, existen los medios para poder hacer esta comunicación. Y algo muy importante que también nosotros como Sanofi eh, eh, colaboramos mucho con los médicos es en esta educación médica continua que siempre tenemos con los médicos, con el profesional de la salud, para que... Cuando ellos identifiquen algún evento adverso, pues lo reporten a farmacovigilancia y nosotros también hacer toda la gestión de esta información para que al final lleguemos a la conclusión o al fondo del por qué está pasando esto, ¿no? Entonces, eh, si hay una comunicación, posiblemente, como bien dice David, no es una comunicación directa con alguien que levanta el teléfono de cualquier parte de la compañía con el paciente, pero existen los canales adecuados para poder realizar esto. Antes de la siguiente pregunta, les quiero comentar que yo tuve una charla, discusión fuerte con el comisionado de la COFEPRIS en el sentido de entender cuál es el nivel de transparencia que podíamos nosotros, al, que podíamos, al que podíamos nosotros perdón, acceder para saber si se les reportaban a ellos los casos en los que los medicamentos habían alterado de manera importante la salud de un paciente. Si había habido eventos adversos. Eh, me dio una serie de explicaciones que se salían por la tangente, y lo que le dije es que yo tenía un reporte cercano a lo a lo que podía ser certero, de que en los últimos tres años de, eh, de la pandemia para acá había habido 62 casos de problemas con reacciones adversas en pacientes, no solo de medicamentos que tienen que ver con sus compañías, sino de otras compañías también. Me dijo que esa es información privada, que no sé qué tanto, que no sé qué tanto, pero por eso mismo yo les hice esta pregunta que tiene que ver con la seguridad que debe de tener la gente que escuche esta charla para que entienda que ustedes hacen su trabajo y que el protocolo de atención, seguimiento y participación que tienen ustedes es uno que da seguridad al tema de la eficiencia, eficacia y que el asunto sea el correcto en la aplicación de sus terapias para cada uno de los pacientes. Um, Daniela, los pacientes consideran, como les comenté al principio de esta reunión, que las compañías farmacéuticas que producen los fármacos que ellos requieren solo son una especie de vendepastillas. Así dicen, ¿cuál es el modelo de atención con seguimiento que ustedes pueden compartir con ellos para que esta impresión cambie y se modele? de manera certera hacia donde ustedes intentan dar su atención. Sí. Gracias, David. Qué bueno que preguntas eso porque a veces eh, creo que en general a las compañías farmacéuticas se nos puede percibir de esa manera. Eh, sin embargo, eh, lo primero que hay que tener en cuenta es que en Taqueda eh, tenemos algunos principios. Y el primero de esos principios es el paciente. Y afortunadamente, muchas compañías ahorita también tienen el paciente al centro. Entonces, no se trata solo de. de hacer llegar el medicamento al paciente o digamos que se compre el medicamento, sino que va más allá incluso antes de que el paciente pueda tener acceso al tratamiento. Por ejemplo, te puedo hablar en Taqueda de que hay un programa de diagnóstico para muchas de estas enfermedades que se ofrece sin costo eh, al paciente o al médico que lo solicita o a la institución en aras justo de, que, de acortar la odisea diagnóstica que tienen los pacientes. Eso es independientemente, a lo mejor no tiene la enfermedad para la que vendemos el tratamiento, pero bueno ya sabemos que esa no esa enfermedad no la tiene y si sí si tiene esa enfermedad eh, bueno ya sabemos que tiene esa enfermedad y entonces hay que continuar el proceso de, de valoraciones Yéndonos al siguiente paso también en las valoraciones, sabemos que muchas veces el sistema de salud puede estar saturado y existe la posibilidad de que bajo ciertas circunstancias podamos acelerar eh, un poquito el tema de valoración, porque a veces el paciente tiene que ir con cinco especialistas y afortunadamente se puede ofrecer este servicio. Eh, bajo algunas circunstancias, ¿no? Porque también las instituciones tienen sus reglas, digamos, para aceptar estudios eh, de fuera. Eh, una vez que el paciente está en tratamiento, justo te decía, algunos programas, porque hay muchas enfermedades, eh, tienen una enfermera que da seguimiento, por, justo si el paciente tiene alguna duda, porque tampoco es que haya muchos pacientes de estas enfermedades en México y no es que puedas compartir, ¿no? Afortunadamente existen ustedes como este canal de comunicación, pero ¿qué hago en la institución si solo voy a infundirme yo? Entonces, eh, también está eh, el área de enfermería, justo que puede apoyar al paciente en algunas dudas que tenga. Eh, ya si es necesario, contactan al área médica o si se puede resolver, eh, se hace así. También es importante que el área eh, médica, digamos, de, de fuera esté entrenada en todo esto, que sepa que existen estas enfermedades para que cuando llegue un paciente, pues lo pueda diagnosticar más rápido, ¿no? Eh, y también... Eh más allá de, de que existe el medicamento, no creo que uno, uno de los grandes compromisos que tenemos, David, es la innovación, porque sabemos que si bien hay terapias disponibles, afortunadamente, estas no son ideales. Entonces, siempre tenemos que tratar de buscar una terapia mejor para los pacientes, y entonces también estamos comprometidos en investigar en nuevas terapias. No todas salen a la luz porque, bueno, se da una se cuenta que a lo mejor no es tan eficaz como uno quisiera, o justo el riesgo-beneficio es mayor al riesgo que el beneficio pero eh, además de lo que ya está Queremos traer cosas nuevas, queremos traer cosas mejores y poner a disposición mejores tratamientos para los pacientes. Entonces, eh, al hacer alianzas también eh, nos ayudan ustedes en la comunicación porque lo que queremos es que el paciente esté bien al final de cuentas, ¿no? Entonces, creo que se hacen muchas cosas desde, desde varias trincheras y esto te lo puedo decir yo desde el área médica, pero seguramente Patient Advocacy hace otras cosas como hacer alianzas y, y bueno, hay muchas cosas. Es solo un resumen. Del, de, de lo, del trabajo que hay detrás de, de, de cuando llega un medicamento al hospital. Muchas gracias, Daniel. Fíjate, Cosette, que hace muchos años uno de los hombres importantes de lo que era Jensheim, Sanford Smith, que era el brazo derecho de Henry Ternier, me dijo: No, no, David, nosotros no vendemos pastillas, vendemos soluciones. Ok. Y ya lo sabe el paciente. Bueno, hácelo saber, me dijo. La misma pregunta, Cosette. Los pacientes consideran lo que escuchaste que las compañías farmacéuticas son solo intermediarios para vender pastillas. Y que eh, ellos requieren no solo a los vende pastillas, sino requieren que exista un modelo de atención, gestión, dirección, control y seguimiento que pueda estar a su disposición. Yo, como señalé al principio de esta conversación, he tratado de explicarles desde mi punto de vista qué es lo que ustedes hacen para ayudar al suministro de posibilidades a favor para ellos. ¿Qué me puedes contar, Coso? Gracias, David. Eh, bueno, también platicarles que del lado de Sanofi hace un par de años tuvimos todo un tema de transformación digital y ahora en nuestros sitios corporativos lo que es Facebook Instagram y nuestro sitio web ahí los pacientes pueden encontrar información respecto a Sanofi pero también respecto a lo que se está trabajando en temas de enfermedades raras de manera eh, muy general también muy terrenal porque justo un poco el objetivo es no les estamos hablando a médicos no no estamos hablando una farmacia le estamos hablando a personas como los que estamos aquí, y es importante que el lenguaje también pudiera ser eh, de esta manera, ¿no? Mucho más. Yo que no soy médico y estoy aprendiendo también de esta parte de enfermedades raras, el que se pueda manejar un lenguaje mucho más simple, mucho más terrenal y mortal, eh, mucho más sensible, eh, ha sido también eh, bastante valioso. Esa es una de las nuevas, digamos, herramientas donde los pacientes, y no solamente los pacientes, ¿no? Creo que también es importante poner en el radar el tema de los familiares y cuidadores, porque muchas veces son los que buscan información, los que están buscando justo entender cómo es que eh, trabajamos o podemos trabajar en conjunto. Entonces, por una parte, diría, eh, el tema de nuestras redes sociales corporativas, ahí se puede encontrar información. Como segundo pilar, y justo un poco como platicaba la, la doctora Daniela, dentro de Sanofi estamos migrando eh, a partir de este año en esta transformación que estamos teniendo eh, a nivel corporativo eh, de poner al paciente en el centro de la discusión. No solamente es poner al paciente en el centro de la discusión de si esta es la terapia que necesita o esta es la terapia que no necesita, sino en el sentido de escuchar cuál es el impacto que tiene su padecimiento, no solamente en temas de salud, sino también en temas de eh, ausencia laboral, en la parte de rezago educativo, o sea, poder verdaderamente entender todo el entorno integral que vive este paciente, eh, incluyendo también, por ejemplo, la parte de los traslados, porque muchas veces eh, hemos escuchado estas historias de, oye, es un paciente que está en Chiapas, pero tiene que venir a la Ciudad de México pero pues como viene tiene que dejar de trabajar no le van a pagar el día el doctor Chris entrará más en la parte del programa de pacientes pero digamos entender eh, desde esta perspectiva integral holística que no solamente es eh, dar soporte al paciente con una terapia sino entender todo su entorno para que justo pueda ser uno incluido a la sociedad mucho más incluido a la sociedad y dos también eh, eh, esta parte de eh, poder generar la información que necesita y como último pilar, estamos migrando también. Dentro de Sanofi hay un equipo específico de protocolos clínicos, que son justo los que se encargan de desarrollar diferentes estudios clínicos de nuevas terapias para temas de enfermedades raras. Y ahora se están haciendo y se va a empezar a hacer paneles de pacientes. Normalmente en estos estudios clínicos... Y por favor, doctores, si digo algo mal, me corrijan porque no soy médico. Pero en estos estudios clínicos, pues justo eh, lo que se define es entre médicos, ¿no? Entonces ahora estamos también metiendo el componente de pacientes. Eh, ¿Cómo sumamos al paciente dentro de eh, esta ruta crítica para una nueva terapia que pueda llegar? Y por qué es importante sumarlo, pues para poder entender todo el entorno que vive el paciente. Eh, y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Cosas. Me hiciste recordar algo que tiene que ver con el modelo de gestión para la información. Eh, la información es una herramienta vital. La información clasificada es súper vital. La corroborada es súper, súper vital. Porque entonces la toma de decisiones se basa en cuestiones que son certeras. Eh, yo he tenido conversación con muchos médicos a lo largo de. 28 años. Y siempre les he pedido que podamos establecer una comunicación que sea entendible, atendiendo a la consideración de lo que ellos saben y lo que nosotros ignoramos, que traten de ser dúctiles y sensibles al desconocimiento que tenemos de muchos temas académicos. Siempre refiero, quizá esto lo he escuchado Tocayo David, que algún día estaba yo con. Un muy importante médico del Seguro Social y me estaba explicando de manera académica algunas cosas. Y yo le dije: No, 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 explícamelo de manera más absolutamente sencilla. Y siguió explicándolo a, académicamente. Y le dije: A ver, déjame preguntarte algo. Onofre Muñoz, me refiero a Onofre Muñoz Tocayo. ¿Sí? Le dije: ¿Conoces algo de neutrinos solares en estado de reposo bajo rayos gamma en cajas de plutonio enriquecido? Bajo temperatura cero, y dijo: No, pues así yo de esto, güey. No no entiendo nada de lo que me estás diciendo. La comunicación sencilla, dúctil, amable, te permite tomar decisiones que están basadas en lo que entendiste bajo conocimiento certero. De otra manera, tomas muchas decisiones que no son necesariamente las adecuadas. <laughs> Cristian, la misma pregunta que tiene que ver con este asunto de percepción de son los vendepastillas que no tienen ninguna otra tarea más que vendernos las pastillas y olvidarse de nosotros después de la aplicación de las, de las enzimas en nuestro cuerpo. ¿Qué me puedes contar? Gracias, David. Pues yo creo que a veces uno como paciente es entendible, ¿no? Y también debemos de ponernos en los zapatos de los pacientes. Es necesario y, y en este modelo que todos creo que compartimos el paciente debe ser el en donde centremos todas las acciones y al final el paciente tenga este beneficio que a veces puede ser intangible para él por ejemplo en este en este tema de que tal vez él no lo percibe y no lo no lo ve es eh, que también como compañías se invierte muchos recursos en el tema de educación médica, para que al final los médicos con, qué, con los que ellos llegan, pues tengan la información completa, tengan la información eh, a la vanguardia, como bien lo mencionas comunicación e información que a veces puede ser clasificada y que también tiene mucho valor el médico acceda a ella y también pueda tomar decisiones en beneficio del paciente entonces siempre la educación médica continua juega un papel importante en la atención y también en la prescripción de los medicamentos no entonces esto tal vez es algo que no lo no, no lo perciban ellos no pero ahí está y se hace de manera muy activa eh, y como bien lo mencionas también la comunicación simple a través de las eh, herramientas que se tienen los o los, eh, equipos que se tienen en, la, en las industrias farmacéuticas, como son eh, el, el tema de soporte a pacientes, pues utiliza eh, este acercamiento con el paciente, ya que ellos sí tienen esta autorización bajo un modelo ético y profesional, respetando siempre la privacidad del paciente, se acercan a ellos para también conocer cuáles son las necesidades que los pacientes tienen, no como bien lo mencionó Cosette en el tema de posiblemente apoyarlos en un traslado, en posible apoyarlos en este, en esta en ese tema emocional que a veces muchas veces se nos olvida que el paciente está cruzando, y no solo la familia, sino el, el, el no, solo, no solo el paciente, sino la familia completa, ¿no? Porque al final eh, los cuidadores, que son los papás o incluso los hermanos, los abuelos, pues son los que llevan al paciente a, a sus infusiones, a sus citas, y también hay que preocuparse por el cuidador, ¿no? Entonces, esta, estos modelos también que se tienen disponibles en las industrias, que son los programas de. de para pacientes, pues son los encargados también de entender estas eh, particularidades más eh, sociales del paciente y también eh, tratar de, de incluirlos y también de soportar. Esta es a veces estas dificultades que ellos tienen para que al final el paciente pues, pueda tener un apego, su tratamiento, pueda tener acceso a una consulta médica. ¿no? Entonces es algo muy importante que debemos de seguir fomentando en el sentido de que el paciente debe ser la, el, el, el eje central de todo lo que eh, nosotros realizamos en la industria farmacéutica. ¿no? Entonces muy bien. posiblemente mandar... no sea visible. Perdón, Cristian. Muy bien, muchas gracias. Les voy a mandar el video de lo que ayer Paulina con dos niñas eh, presentaron. Me llamó poderosamente la atención una niña MPS Tocayo y otra niña con otro padecimiento difícil. Me pareció extraordinaria la calidad argumentativa de estas dos niñas, una de 12 años y otra de creo que 9 años, haciendo alusión a lo que comentó Cosette de tener un asiento para los pacientes en la toma de algunas decisiones que son importantísimas. Estas niñas, de lo que yo recuerdo de manera que dramáticamente me impresionó fue, una de ellas dijo, guardemos un espacio para la inteligencia emocional. Y yo dije, ay cabrón, tiene nueve años. Y la otra niña dijo, el precepto más importante es que nos tomen en cuenta, porque no nos quieren tomar en cuenta. Nada más nos ponen el tratamiento y no nos toman en cuenta. Eh, una de ellas dijo fuera de la grabación, eh, me dijo, ¿sabe licenciado? Yo sé más de mi enfermedad que los doctores que me atienden en el ISTE. ¿Ah, sí? ¿Sí? He leído tres libros importantes acerca de mi enfermedad porque Paulina, su hija, me dijo que para entender y conocer uno debe de informarse. Me pareció sensacional lo que estas niñas dijeron. Se los voy a mandar para que lo vean. Es una grabación de media hora en donde dos pequeñas, una MPS y otra que tiene otro padecimiento que se me fue ahorita el nombre, dicen cosas increíblemente maduras. Tocayo, la misma pregunta. Las compañías farmacéuticas son eh, visualizadas por los pacientes como las que les venden en la pastilla, nada más. Y, y ya no se encargan de nada más. Yo sé, porque, porque lo conozco, del trabajo que hacen las compañías que ustedes representan, el, el tuyo específicamente en Biomarín, lo conozco, Tocayo, pero por favor, danos tu punto de vista. Tocayo, gracias para ese tema de la, esa lucidez de la niña que sabe más que, que los médicos de su enfermedad. Les recomiendo ver la película del aceite de Lorenzo, donde tienes la expresión máxima de cuando un paciente se involucra tanto en su enfermedad que se vuelve más experto que el más experto. Sí. Eh, Mira, yo creo que eh, Daniela describió un journey que, que nosotros acompañamos. Yo creo, me quedé pensando ahora que si queremos transmitir, si, si ahorita tú te sentaras con un paciente y le quisieras hacer entender cuál es la labor de la industria farmacéutica alrededor de la enfermedad y, de, y del paciente, yo lo sentaría a ver cinco minutos de una orquesta sinfónica interpretando una obra clásica. Y después una vez que la, y eso también a algunos funcionarios del gobierno les serviría también bastante. Y una vez que vieran ese, ese capítulo, ahí explicar, bueno, viste cómo tenemos diferentes instrumentos y tienes desde el oboe, tienes el viento metal, viento madera, tienes los, eh, los chelos, tienes los violines, las violas, tienes percusiones. O sea, explicar que en las empresas realmente es, lo que tratamos de hacer es acompañar a través de un gran grupo de personas todo el journey del paciente. Eh, obviamente la odisea diagnóstica la, 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 nosotros contribuimos a cortarla con los programas de educación médica y de diagnóstico y en muchas enfermedades no existe eso ¿no? entonces yo creo que en el caso específico de enfermedades raras eh, pues por circunstancias de cómo se empezó a dar la incursión de estas empresas en México que pues nos tocó presenciar como te recordarás este, se fue dando muy espontáneamente de que yo no y dónde diagnostico a mi paciente. Tú me estás diciendo que encuentre un paciente gosher, pero ¿y cómo lo identifico? Entonces, creo que empezamos a armar ahora sí una orquesta sinfónica donde yo te ayude desde el diagnóstico, la educación médica, la sospecha, la canalización. Eh, ya decía también Daniela sobre el tema de los estudios de, por fuera. O sea, acompañar todo el journey hasta que llegue el expediente completo y después viene otro, entran los de las trompetas y entonces son los de acceso que empiezan a trabajar con las instituciones para buscar el presupuesto y que le aprueben al paciente la terapia y una vez que entra entonces ahí donde dijo Chris ah pues ahora vamos a probar pacientes porque ahí entonces entran este, los las violas y son las que van a acompañar al paciente cada semana en su infusión y van a encargarse de que el paciente tenga la atención la información Hace un rato hablábamos de los programas de farmacovigilancia, por ejemplo, la importancia que tiene para que el paciente tenga a la mano a través de estos programas, pues el acceso a todo esto. Entonces yo creo que la labor de la industria realmente es como de una orquesta sinfónica, es muy grande, muy completa. Y Chris lo dijo muy bien, a veces no se ve, porque efectivamente al no estar cerca de ellos, es, a mí me parece natural que ellos digan, no, pues nada más me vendió y ya. Y quiero cerrar con un último tema. Toda esta orquesta sinfónica también se debe apoyar en otra orquesta sinfónica que debe existir en los hospitales, es decir, atención multidisciplinaria. ¿no? En el hospital también es muy importante la enfermera, el médico tratante, las interconsultas, los otros especialistas. Arcelato hablar de psicología, nutrición. O sea, realmente la atención del paciente tiene que ser vista no como la pastilla, sino la pastilla es un pedacito de todo un ecosistema de, de manejo del paciente. ¿no? Entonces, creo que a nosotros. Nos toca asegurarnos que esa sinfónica trabaje. Muchas gracias, Tocayo. Muchísimas gracias. La última pregunta, José, si eres tan amable. Ya um, Daniela adelantó respuesta de esta pregunta, me la va a tener que volver a repetir. ¿Tienen ustedes un modelo de comunicación en el que se hable de la innovación y los avances a favor de medicamentos para los nuestros y ya la compartieron esa información con los pacientes? ¿O solo es para ustedes? Eh, gracias, David. Platicarles un poquito. Eh, Sanofi justo está migrando con el equipo de estudios clínicos a tener esta información y este acercamiento con los pacientes respecto a esta información mucho más visible. Como lo platicaban mis colegas, muchas veces eh, el tema de la autorregulación que hemos tenido como industria nos ha puesto esta barrera de cómo acercar este tipo de información al paciente respecto a nuevas terapias que, por ejemplo, se están usando en otros países países y que próximamente se pudieran eh, utilizar en nuestro país para X o Y padecimientos. Eh, un poco dentro de Sanofi, para ser muy puntual y responder tu pregunta, David, al momento no lo tenemos, pero estamos trabajando en ello. ¿Cómo estamos trabajando en ello? Estamos viendo eh, cómo en otros países de Sanofi podemos tropicalizar diferentes prácticas que tienen, por ejemplo, en otros países eh, como Argentina, como Estados Unidos, como algunos países de Europa. Eh, se, se tiene un sitio web donde está toda esta información, digamos, de las futuras terapias que pudieran estar por venir aquí en México y que es eh, con información muy general para los pacientes y cómo los pacientes... Eh, o potenciales pacientes se pudieran registrar a este tipo de protocolos o de sitios donde pueden recibir directamente la información. Actualmente en México todavía no lo tenemos, pero estamos trabajando en ello para poder eh, justo acercar esta información. Eh, para los pacientes, para la población mexicana. Y nada más como un segundo punto eh, para cerrar ya muy concreto la pregunta, también estaremos buscando espacios con ustedes, David, con las organizaciones civiles, para que tengan un acercamiento con nuestros eh, equipos de protocolos clínicos, que son los que llevan toda esta data y toda esta información, para que les puedan brindar toda la información y poder encontrar un canal de cómo poder hacer llegar esta información al paciente, ya sea por medio o de un podcast o de un TikTok, ahora que las redes sociales eh, tienen muchísimo boom, el poder encontrar en conjunto un medio de poder hacerlo de la manera correcta y ética. Muchas gracias, José. Daniela, la misma pregunta. Sí, aquí justo hay, hay como dos yo lo veo como en dos partes, ¿no? La primera en cuanto a los medicamentos que se están desarrollando, eh, pues hay sitios, ¿no? Todos, todas las compañías tenemos que registrar todos los estudios clínicos en un sitio específico y ahí se puede ver si se están reclutando pacientes o no. Eh, eso es a nivel mundial, digamos. Sin embargo, ya que la terapia está más avanzada, eh, justo como decía José, tenemos que tener mucho cuidado con esta regulación de que la industria no podemos acercarnos directamente al paciente para que no haya una mala interpretación, aunque, aunque eh, la intención sea buena, ¿no? Entonces, actualmente nuestros canales justos son indirectos. ¿Cuáles son estos canales? Eh, primero, eh, el médico. Cuando hay eh, una terapia, eh, vamos a hablar un un paso antes, un estudio clínico, se acerca uno a los médicos para ver si hay pacientes candidatos que pudieran probar la terapia eh, y ver obviamente el resultado. Eh, también se hacen eh, acuerdos, digamos, con las organizaciones de pacientes. Incluso eh, creo, David, que tú y la, la organización que presides también has sabido de algunos estudios clínicos y que algunos desafortunadamente no han podido ver la luz, ¿no? El, el medicamento final. Pero justo porque ustedes saben dónde están aquellas personas que pudieran beneficiarse de esto. Y finalmente, ya que el medicamento viene, digamos, y está aprobado, también en este momento es a través de los médicos, de las instituciones y de ustedes como organizaciones de pacientes. Y de nuevo, siempre que haya una pregunta del paciente, puede acercarse a Taqueda a través de este correo y podemos contestar, porque la idea es que queremos poner el medicamento. Eh, eh, en manos del paciente, digamos, pero ya que estamos seguros que es seguro y eficaz para ellos. ¿no? Entonces, tampoco creemos, eh, queremos crear falsas expectativas y por eso creo que somos cuidadosos a la hora de que damos información sobre la innovación. Pero sí, una vez que está todo aprobado, afortunadamente existen los médicos y ustedes como organizaciones que pueden llevar este mensaje. ¿no? Muchas gracias, Daniela. Uh -huh. Tocayo, la misma pregunta. Eh, creo que este, yo me sumo al, al comentario de Daniela, hay una, o sea, yo te veo a ti, Tocayo, como la figura central en el tema de comunicar innovación, eh, y yo creo que Daniela tocó un punto clave, el tema son las expectativas, y yo, este, Chris lo dijo hace rato, ponte en los zapatos de ellos, o sea, si tu hijo tiene una enfermedad y resulta que la, el laboratorio de manera, déjame decirlo con toda propiedad, irresponsable, le comunicó al paciente que está desarrollando un medicamento para esa enfermedad. O sea, si yo soy papá, yo voy y rompo el, o sea, incendio el hospital para que me den el medicamento. Entonces, es muy normal que los pacientes tengan expectativas altas cuando están viviendo la penumbra de una enfermedad. Eso es terrible. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a comunicar innovación porque sí puede ser, y ojo, aquí no es, no es un juicio para el paciente, es absolutamente entendible que eso suceda. Yo creo que en, en cualquier caso, ¿no? La misma película que les contaba hace un ratito tiene un momento clave donde se está comunicando la innovación y están todos los pacientes en una sala y empiezan todos a protestar y a gritar, es, se pone en una situación difícil, pero creo que en, en general, usando los canales adecuados, que es básicamente el médico. El médico es el que le tiene que explicar las expectativas reales a los pacientes y el grupo de pacientes y las ONGs como ustedes son las que nos permiten precisamente atemperar ¿no? el, el tema con los pacientes, que ellos puedan recibir la información, que ellos entiendan que este es, uno, este es un proceso que lleva tiempo, una investigación puede tardar 10 años, puede tardar más, puede, puede llevar un proceso donde al final, como dijeron hace rato, puede no llegar a puerto y producto y puede no funcionar. Entonces, ese tipo de cosas... Es realmente, creo que por parte de Biomarín, y yo lo digo por también título personal, ser muy cuidadosos con eso. ¿no? Ya nos ha tocado estar en foros, y te acordarás en el pasado, donde el paciente tenía la inquietud y empezó a hacer pushing, y yo, o sea, lo que tenemos que hacer es sí sentar una expectativa bien clara de que la información debe ser ética y debe ser a través del... Del médico, ¿no? Sin embargo, sí, as, este, lo, también lo que dijo José me parece muy importante. El paciente tiene derecho a sentarse en una silla y, y no, que no se sienta como un conejillo de indias, ¿no? Entonces, yo también estoy de acuerdo que el paciente tiene derecho a reclamar la información y, pues, la, el conducto adecuado para eso pues, es el médico, no hay otra persona. El médico es, y aquí hemos hablado, creo que cinco o seis veces del médico. El médico tiene que ser clave para poder conducir esta información de una manera responsable, ética y transparente. ¿no? Entonces, pues, Tocayo, creo que es un tema que no, nos falta todavía trabajar más para que el paciente se sienta un poquito más acompañado. ¿no? Muchas gracias, Tocayo. Cristian, la misma pregunta. Me sumo a los comentarios, gracias, David. Me sumo a los comentarios porque son temas difíciles, son temas complicados de digerir. Son, es el manejo también de, de estos estudios clínicos que, como bien mencionan, muchos de ellos no llegan a puerto, entonces también hay que ser responsables en la generación de una posible expectativa y hay que manejarlo de manera muy muy científica ¿no? y muy profesional. Y como bien mencionan, me sumo a este comentario, al final el médico en estos temas de comunicación científica y de divulgación es clave para que también le sepa explicar al paciente realmente cuál pudieran ser o no las expectativas o cuáles pudieran ser o no los resultados, ¿no? Entonces de nuestra parte, sí, como bien menciona Cosette, se están buscando canales eh, que al final puedan tener un lenguaje muy digerible para el, para el paciente, pero que también vayan con esta responsabilidad de que no se puede generar una expectativa en base a solo una noticia o un posible estudio clínico. ¿no? Entonces, realmente eh, es lo que me sumo en general a los comentarios que ya se hicieron en relación a esta pregunta. Muchas gracias, Christian. Crear una expectativa nos puede llevar a cosechar frustraciones tristes, muy tristes y lamentables. Les voy a comentar rápidamente tres cosas. Uno, eh, estamos a punto de tener una confirmación para una entrevista con Claudia Sheinbaum. Así que si ustedes tienen algo de información que quieran añadir a las 42 páginas que le vamos a poner a disposición, se las vamos a recibir con mucho gusto. Mucho gusto. Número dos, eh, yo tuve la suerte, Tocayo, en un aeropuerto de Estados Unidos. Yo vi que había una cantidad de gente enorme y pensé, al ah, ser un futbolista o, o un boxeador o alguien. Y cuando llegué, era Lorenzo Odone la uh -huh. persona que, que de la que hablas en esta película. El, de un paso ¿eh? un tipazo, un tipazo. Eh, de, él, de él y viendo lo que hizo, eh, me inspiré para algunas cosas y tengo que reconocer que. Él fue eh, la cauda que yo tomé y la seguí porque es verdaderamente emotivo todo lo que hizo, es, es verdaderamente significativo lo que hizo. Vamos a concluir esta charla con eh, el reverso de lo que siempre se hace. Voy a hacerles dos preguntas y por favor contéstenmelas lo más rápido que puedan. Tocayo, tienes junto a ti una banca. ¿A qué paciente sentarías en esa banca para darle un abrazo? ¿Cómo se llama ese paciente, Tocayo? Uh, se llama Lisette, eh, solo sé su nombre, y sí le daría un abrazo grandísimo. Daniela, tienes una banca a tu lado. ¿A qué paciente sentarías para darle un abrazo? Eh, en este caso, creo que sentaría a la mamá de, de uno de los pacientes, a una cuidadora. Maravilloso. ¿Tienes el nombre? No, la verdad no sé, sé que, sé que hay porque ha, se, ha dado su testimonio, pero no recuerdo su nombre ahorita. Es, es mamá de un niño con síndrome de Hunter. Muchas gracias. Sí. Cosette, ¿a qué niño sentarías, o niña, o señora, o señor, en la banca que está junto a ti? Yo sentaría a Andrés, que es un paciente MPC-1 que nos dio un testimonio y que la verdad eh, tiene... 23 años y su vida ha cambiado gracias a la innovación que hemos logrado traer, no solo como Sanofi, todas las farmas. Muchas gracias, Cosette. Cristian, ¿a qué paciente sentarías en la banquita que tienes al lado? Difícil pregunta porque conocía a muchos, pero se sí llama Arturo. Arturo, okay. eh, un mm -hmm. paciente también de MPC1, este, y me acuerdo muy bien cuando estaba o recibió su tratamiento. entonces Muy bien. Permítanme comentarles a quién sentaría yo en mi banca, a mi hija y a mi hijo, y les daría un gran abrazo y les diría nunca se den por vencidos, nunca, absolutamente nunca. Ya eh, han trascendido algunos de los difíciles momentos y eh, lo que vale la pena es que pudieron seguir adelante y, y, y sean ustedes un testimonio de que sí se pueden hacer las cosas. Como les dije, lo vamos a hacer al revés. El principio normalmente presento a nuestros invitados. Y ahora, en un minuto, por favor, ya sé que tienen currículums más largos que la cuaresma, por favor, den lo más pequeño que se pueda. Empezamos por la doctora Daniela. Solo quiero que me digan quiénes son, dónde trabajan y cuál es su puesto. Daniela. Eh, soy Daniela Morales Martínez, eh, soy neuróloga y neurof neurofisióloga clínica, soy gerente médico de enfermedades genéticas en Taqueda, México. Muchas gracias, Daniela. Cosette Preciosa. Hola, yo soy Cosette Tobilla, gerente de Asuntos Públicos para Sanofi México. Muchas gracias, José. Cristian. Soy ingeniero biotecnólogo, soy Cristian Mata y soy el responsable del área de diagnóstico para enfermedades raras y responsable el día de hoy para la enfermedad de MPC1. Tocayo. Eh, bueno, mi nombre es David López García, eh, soy biólogo de profesión. He trabajado toda mi vida en la industria de la salud y el próximo año cumplo 20 años de estar en enfermedades raras. Soy el director general de México, Centroamérica y País Andinos de Biomarín. Muchas gracias, Tocayo. Hace muchos años, por eh, iniciativa de un querido amigo que desafortunadamente falleció, Marcus Kressling, que trabajaba para claro, Shire, claro, murió claro. de cáncer. Logramos reunir en el Hotel Nico a cinco farmacéuticas a las farmacéuticas les pedimos que trabajáramos bajo un protocolo de atención múltiple en donde todas habláramos en un mismo sentido y este tendría que ver con el paciente en primer lugar porque todas las compañías tienen un lema el paciente es primero no hay como el paciente etcétera 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 bueno ese día me acuerdo que Marcus Kressling dijo bueno es un compromiso David nunca se cumplió. Y no se cumplió porque seguramente a la industria farmacéutica le pasa lo mismo que a algunos otros grupos de la sociedad. Algún día me dijo una senadora, Alejandra Reynoso, yo no entiendo cómo ustedes no se pueden poner de acuerdo entre asociaciones. Y le dije, por el mismo motivo que ustedes no se pueden poner de acuerdo en el Congreso de la Unión por el mismo motivo que las farmacéuticas no se pueden poner de acuerdo en los trabajos esenciales para aliar los mejores esfuerzos. Los protagonismos exacerbados son en muchas ocasiones importantísimos porque avanzan, avanzan, avanzan los protagonistas exacerbados y llevan en el avance a muchos otros que se sirven del avance, pero a veces no lo son tanto. Yo celebro enormemente que hoy esté aquí en esta reunión Biomarín Sanofi, y te queda, lo celebro de veras con muchísimo gusto, porque difícilmente se pueden juntar las farmacéuticas y los representantes de las mismas para hablar de temas como los que hoy hablamos, que son en muchas ocasiones aspectos que no se tocan, y mucho menos en grupo tan destacado como este. Te agradezco, Daniela, doctora Daniela Morales, tu atención, disposición, amabilidad, pero sobre todo la robustez de tus comentarios. Te agradezco, Cosette, la frescura que siempre me regalas, tus comentarios que son muy acertados y sobre todo tu presencia. Cristian, te agradezco tres cosas, tu amabilidad, tu caballerosidad y el trabajo que haces para entender los procesos que debes de seguir para ayudar a más y más y más y más enfermos de los que atiende tu compañía con sus fármacos. A ti tocayo, te agradezco la amistad. De tantos años, más de dos décadas, haciendo un trabajo que reconozco mucho, siempre he dicho, y lo digo aquí enfrente de la competencia, que eres el gerente más importante y más calificado que existe en México para las enfermedades raras. Yo personalmente estoy muy agradecido con todos los hombres y mujeres que trabajan para sus compañías y que han dejado en parte un esfuerzo que en el resultado. Alivió la pena de muchos enfermos. Muchas gracias a ustedes por ser tan amables de haber estado hoy con la FEMEXER, con David Peña y con el proyecto Pido Un Deseo. Muchísimas gracias. Okay, muchas, gracias. Muchas, gracias. gracias David. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación saludos, y por el tiempo. Salud, muchas gracias, abrazo. muchachos. Les agradezco bien, enormemente. Hasta luego. Bye bye. Un abrazo. Por favor, bye. nos estaremos viendo pronto. Claro por supuesto. Que sí. Gracias. Un gusto. Bye, bye. gracias.